que portamos en nuestras mochilas notebooks, que trabajamos en remoto, presencial, que pasamos la pandemia y que seguimos acá firme, empiezan a formar parte de la discusión de nuestra cotidianidad y sobre algo que intuimos, pero sabemos muy poco. La inteligencia artificial. Estamos en contacto con Cecilia Danesi, abogada, investigadora en inteligencia artificial y derecho, autora del libro El imperio de los algoritmos. Cecilia Danesi, Farage Cabral te saluda. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo Gracias por estás? estar con Gracias por nosotros. recibirme. No, un placer. Mira, de a pie, caminando, tratando de entender todo esto, sabiendo que existe la inteligencia artificial, que es una realidad, que es una cotidianidad, que como periodista cada día paulatinamente lo veo más, digo, porque ya hay portales que determinadas secciones ya se trabajan directamente con inteligencia artificial, en la que en todo caso, donde la mano del hombre está en el botón final que los pone en circulación, digo, pero que después toda la elaboración ya está hecha en base a datos de alguna entidad oficial que pueda estar relacionada con el fútbol, que puede estar tener que ver con las bolsas, digo, y esto empieza también a producir mucho ruido. Bueno, si uno tiene que preguntarte a vos como investigadora, como alguien que está empapada en el tema y que lo camina, que lo trabaja día a día, ¿qué hay que pensar de la inteligencia artificial? ¿Es una nueva revolución? Sí, sin dudas es una nueva revolución, algunos la llaman la cuarta revolución industrial, otros la quinta revolución industrial. Es una revolución porque implica un cambio en el trabajo y en la vida de las personas, y te diría un cambio sideral, porque en comparación con las revoluciones anteriores, esta lo que nos plantea es una herramienta o una tecnología que lo que hace es suplantar funciones que hasta este momento era impensado que una máquina las pueda hacer, ¿no? Entonces, esta nueva realidad hace que sea una revolución, no solamente en el área del trabajo, sino también de la industria, de la economía y en distintos aspectos de la vida de las personas y en muchos casos aspectos muy sensibles o delicados. El temor que teníamos hace 30 años era que los robots, estamos hablando todavía de la industria, ¿no? En términos industriales, suplanten al hombre. Algo de eso pasó, pero no fue del todo así, ¿sí? El temor, la discusión, todo lo que en términos de época se dio fue casi apocalíptico. Hoy yo lo que noto es que en este inicio de discusión sobre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial de manera directa en lo que tiene que ver con el campo laboral, tiene algo de apocalíptico también. ¿Vos coincidís con eso? Bueno, a ver, hay un poco vamos a decirle, de exageración en lo que está pasando, lo que va a pasar, sobre todo cuando vemos esas películas como Terminator y todas esas, como que los robots nos vienen a destruir. Eso es un poco extremo, pero sí, miramos exclusivamente en el área laboral, vamos a tener un cimbronazo muy fuerte porque estos algoritmos pueden hacer muchísimas tareas, es decir, son muy muy flexibles y se adaptan a todas las disciplinas, entonces permita que pueden realizar de las más diversas tareas, ¿no? Entonces eso hace que tengamos, vamos a decir, la presencia, el impacto en las más diversas áreas, ¿no? Entonces, hay un poco de apocalíptico, sí, pero también hay un poco de realidad que implica un cambio y nos obliga a, vamos a decir, reeducarnos, recapacitarnos para las profesiones del futuro y para tener las habilidades para poder manejar y dominar estas tecnologías y que se conviertan en aliados. Ahora, ¿estos algoritmos son mucho más competitivos, mucho más eficientes, o lo que estamos discutiendo con respecto al hombre, a la actividad, al ser físico, es la parte económica, suplantar esa parte económica y que el algoritmo es mucho más económico y en términos de costo es mucho más efectivo para cualquier emprendimiento? A ver, acá hay varios puntos. Por un lado es el debate acerca de lo ético-moral de, por ejemplo, si un robot puede, o un robot, o hablemos de inteligencia artificial, puede realizar las tareas
que hacen las personas, desde la falta de empatía, conciencia, sensibilidad, como por ejemplo un médico o un juez. Es decir, un robot puede hacer lo que hace un médico o un juez. Bueno, eso sería un debate más bien ético-moral, ¿no? Otro debate es, bueno, si efectivamente lo puede hacer y el cómo, ¿no?, lo puede hacer. Y si es más eficiente o no. Y acá la respuesta es depende. La inteligencia artificial es sumamente efectiva para procesar enormes cantidades de datos y hacerlo de una manera muy rápida y muy eficiente. Eso nosotros las personas no lo podemos hacer. O sea, no podemos procesar tantos datos ni con esa velocidad ni esa con esa eficiencia. Entonces, en algunas áreas, en algunas tareas, estos sistemas de inteligencia artificial van a ser, si se me permite la palabra, digamos, mejores que nosotros, y en otras áreas no. Depende un poco el universo donde nos encontremos. Ahora también entiendo que esto tiene mucho que ver también con la información que se carga. Sácame como investigadora, como especialista en el tema, una duda. Digo, porque en periodismo la información que hoy por hoy se está publicando vía inteligencia artificial tiene directa relación con lo que al sistema se le carga, lo que recibe, ¿sí? Sí, que tiene un elemento confiabilidad, porque supongamos viene desde una dependencia oficial, que puede ser una confederación del fútbol latinoamericana X, o en todo caso las bolsas, o por lo menos los órganos rectores, las distintas bolsas. Ahora, sí, ahí, perdón, sí. Te diría, yo no le pongo, o sea, le pongo cero confiabilidad. ¿Por qué? Porque no por la bolsa o por la asociación de fútbol, sino porque primero, ¿de dónde salen esos datos? O sea, ya el hecho de recolectar datos es una actividad que per se puede estar sesgada. Claro, claro, a eso voy, porque también el tema de lo competitivo y lo efectivo también tiene que ver con qué a partir de qué datos se nutre la inteligencia artificial para llevar adelante una determinada tarea. Si los datos no son los que tienen que ser o no los que corresponden, también puede ser todo muy complicado o mucho más complicado, claro, y muy peligroso, ¿no? Exacto, ese es uno de los problemas. Después hay que ver cómo se comporta, por así decirlo, el programador. Uh-huh. Si el programador después tiene que, vamos, en el proceso de entrenamiento del algoritmo, va programando, va configurando distintas variables que también ahí pueden representarse estereotipos, sesgos, etcétera, ¿no? Entonces digo, la confiabilidad de un sistema es relativa, porque hoy en día no tenemos ninguna normativa que aplique en la materia, ni tampoco ningún organismo de control, lo cual tampoco eso significa que va a ser la solución a los problemas, ¿no? Pero digo, entonces lo de confiabilidad, entre comillas, es muy relativo. El título de tu libro es El Imperio de los Algoritmos, Inteligencia Artificial Inclusiva, Ética y al Servicio de la Humanidad. Digo, resumime la parte ética y cómo es al servicio de la humanidad. Bueno, a ver, en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, todas esas palabras en un punto son sinónimos, porque van hacia un horizonte común, que es el bien común, ¿sí? Uh-huh. Se habla mucho de la ética de la inteligencia artificial porque justamente estos algoritmos, algunos los definen como armas de destrucción matemática, es decir, tienen un sinfín de oportunidades de cosas que puedes hacer con ellos, o sea, su lado bueno y su lado malo. Entonces la ética es decir, bueno, pongamos principios sobre los cuales vamos a basar el desarrollo, la utilización y todo el ciclo de vida de esta tecnología. Cuando hablamos inclusiva, es esta tecnología puede utilizarse como una herramienta de inclusión o de exclusión, ¿no? Entonces, bueno, eso también depende del uso que le queramos dar. Y lo mismo pasa con al servicio de la humanidad, es decir, la IA que sea al servicio de las personas y no como una herramienta que perjudique a las personas, digamos. Ese sería el objetivo. ¿Cómo ves vos el tema de que las políticas públicas o desde políticas públicas se aborden los desafíos de la inteligencia artificial? ¿Vos estás de acuerdo? Los gobiernos tienen que intervenir, digo, sí, ¿cómo? Y además es un tema en realidad supranacional casi, digo, ¿cómo se maneja esto? Sí. Intervenir, tienen que haber una legislación. Yo esto lo vengo defendiendo hace muchísimos años, cuando todavía no estaba de moda la inteligencia artificial, digamos. Tienen que intervenir porque la inteligencia artificial repercute en áreas sumamente sensibles de la vida de las personas.
Entonces sí tienen que intervenir. Obviamente que el tener que intervenir no significa frenemos la innovación y hagamos leyes que no sirvan para nada, ¿no? Eso no, o sea, tiene que haber un sano equilibrio. Prueba de ello es la Unión Europea, que está trabajando desde hace ya muchísimos años en crear una regulación de la inteligencia artificial. En estos días se está debatiendo, ha habido avances en estas semanas, se espera que el proyecto final y la publicación, digamos, sea para el año 2025, pero ellos vienen trabajando hace mucho sobre esta temática. Entonces sí, los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto, tienen que, o sea, yo siempre digo, la inteligencia artificial tiene que ser una política de Estado. Agradeciéndote la predisposición a hablar con nosotros, sabes que no puedo cerrar, ya, si bien ya pasó un tiempo todo esto, no puedo dejar de preguntarte sobre la carta abierta en la que se pidió suspender durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Era una carta interesada? ¿Era una carta realmente valedera, una intención valedera? Digo, ¿cómo lo mediciste? Porque al fin y al cabo también fue solicitada, o por lo menos determinados referentes que son que fueron la cara más visible de esa carta, forman parte de esta historia de la inteligencia artificial y lucran con la inteligencia artificial. Totalmente, totalmente. Y mira, yo lo vi como algo medio hipócrita, como que para la, vamos a decir, para la tribuna suena súper bien, mirá qué bueno que soy, que pido prohibir la inteligencia artificial o frenarla, pero primero que uno puede decir si frenémosla, pero puertas adentro seguir trabajándola, o sea, tampoco me fío de eso. Y en segundo lugar, frenar el desarrollo sin una contrapropuesta, de decir, bueno, pero hagamos esto, construyamos este lugar, mucho sentido no tiene, porque es frenar algo, pero para que en 6 meses vamos a estar igual o peor que ahora. Entonces, bueno, la idea es hacer propuestas verdaderamente constructivas y que sirvan, ¿no? Y no algo simplemente esto para salir, para ocupar los titulares de los periódicos. Para algunas de las tareas que vos desarrollás, o solamente en términos de investigación, ¿vos utilizás el ChatGPT? Lo he probado, pero no es que lo utilizo como parte de mis tareas, digamos, pero lo probé. ¿Y te respondió positivamente a partir de las cosas que vos cargaste? ¿O en todo caso era más para ver de qué se trata? Es sumamente eficiente y además, más allá de las pruebas que hago yo, hay mucha gente como estoy en tema que me manda, mirá, lo probé, me respondió esto, lo otro. Es sorprendentemente eficiente y cada segundo se mejora aún más, así que creo que eso es lo que tiene de valioso, no solo lo que nos responde hoy, sino también el crecimiento exponencial que tiene a futuro. Bueno, ¿y cómo crees que continúa esta historia? ¿Y cómo continúa? Que es difícil porque creo que el futuro de la tecnología y de la inteligencia artificial no lo podemos avizorar siquiera, hoy es inimaginable. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer en el presente es ponernos a trabajar y a estudiar este fenómeno para efectivamente tener una inteligencia artificial ética. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Gracias. Cecilia Danesi, abogada, investigadora en inteligencia artificial y derecho, autora del libro El imperio de los algoritmos, acá con nosotros en Punto de Referencia.